miércoles, hoy estamos miércoles, gracias a Dios, ya aquí levantándome. Son a las 9:20 creo de la mañana. Mañana ya los niños comienzan escuela aquí en New York. Mi hijo está aquí disfrutando su último día, durmiendo tarde, ya mañana back to school. Hoy no tengo clases de una universidad, entonces voy a estar haciendo un vlog porque hoy no tengo clases y bueno, ahorita estoy un poquito ocupada con la universidad, pero ojalá con el regreso de mi hijo a la escuela y todo eso, ya me ponga lista para poder grabar todos los días y tener un schedule flexible. Y nada, aquí comenzando el día, estoy arriba en mi dormitorio todavía. Mira el piggy de mi hijo, donde pone su dinero, su alcancía. Y mira, aquí está Reycito ya bravo. ¿Qué pasa, Rey? ¿Por qué estás bravo? ¿Por qué estás bravo? ¿Quieres ir abajo? Buenos días. Y buenos días. Buenos días. ¿Back to school? No. ¿Tomorrow? No. Sí, mañana regresé a clase. No. Tercer grado. No, no. Sí, sí. No, no, no. Sí, no. Sí. No. Ya va a tercer grado mi bebé, el tiempo pasa volando. Y bueno, ya me voy a ir abajo. Luego nos vemos. Sí. Haciendo un strawberry, un smoothie de fresa con banana para mi hijo. Pelando aquí las fresas. Ya son a las 10 de la mañana, está bravísimo porque no. Dice que porque no le hago rapidito. Estaba haciendo algunas cosas y ahorita comencé a hacer el café. Me gusta que le mezclen con banana. Lo voy a lavar. Yo uso el Magic Bullet, creo que se llama así. Es más rápido de hacer ahí el smoothie. Estoy haciendo un batido para el nene, y voy a hacer chifles, que es verde, porque a él le gusta y a mí me gusta, entonces está bien. Para no hacer dos diferentes desayunos. Miren, yo estoy usando esta leche lactosa. Es más bueno porque dura más tiempo. La otra leche rojo y la otra, la de también la azulita, ya en una semana se daña rapidito la leche. La lactosa dura como más de 2 a 3 semanas y es muy buena. Voy a ponerle azúcar. De azúcar. Ya. Le voy a licuar. Aquí. Le voy a licuar. A ver. Okay. Mañana ya comienza clases él, entonces nos toca levantar más temprano para que no se tarde. Y una mala noticia, no les conté, ya no va a tener bus. Después de tercer, cuando ya va a tercer grado, le quitan a él el bus. Entonces ahora, gracias a Dios, mi hermana comenzó a trabajar aquí en Staten Island.
So ella le va a estar yendo a dejar en las de mañanas, pero yo lo voy a tener que recoger en las tardes. Y la verdad que tengo que caminar como cinco bloques para agarrar el bus. Y bueno, vamos a estar bien busy. Yo yéndole a recoger, y más en el frío, voy a tener que caminar en el frío, y él también. Cuando cae nieve, va a estar un poco pesado este año, pero ya ni modos, que se puede hacer. Solo le dan tercer grado hasta quinto a los niños ya especiales, pero como él no está en una clase especial, le quitan ya la ayuda del bus. Y miren su juguito, justo para él. Él se toma todito eso. Entonces vamos a estar, este año va a ser para nosotros nuevo. Un comienzo nuevo, sin bus. Y ahorita voy a... Le hice su tortilla de huevo porque no se quiere esperar y dice que está hambre. No le hice sus chifles. Miren, me desayuno riquísimo. Tengo el Greek yogurt, yogur de coco, con pases. Y el cereal de corn flakes. Y eso es lo que estoy comiendo yo. Miren este descarado que se acuesta en la mesa. No. Bájate. 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 Bájate, te digo. Bájate. No se acuesta en la mesa. Bájate. Niño. Por eso siempre tengo que poner las mesas así. Porque si no le gusta estar ahí. Ya terminé mi yogurito. ¿Qué creen? Acaba de llamar, más dicho, acaba de escribir a mi hermana que hoy las dos tienen lunch a las 1:15. Y como ahora les dije que está trabajando aquí cerquita de la casa, como a 5 minutos, la una a 8 minutos, la otra a 5 minutos. Entonces me dice, hermana, ten listo el almuerzo. Entonces... Bueno, voy a hacer ahorita rapidito el almuerzo. Lo bueno que tenía sacado costillas de cerdo y tengo el mishi creo que le dicen. Esto de aquí, que es de sabor andino, que nos sobró del Labor Day, que hicimos un barbecue. Y bueno, voy a hacer eso rapidito porque mis hermanas ya mismo llegan para tener listo. Ven cómo quedaron, riquísimo. Ahorita le voy a poner en el oven. Y ya terminé de hacer aquí mi limonada de fresa. Y esta receta la pueden encontrar en mi canal de cocina, que es El Sabor de Lourdes. Y bueno, les voy a estar dejando aquí el link y también abajo de mi description box. Está riquísima, le estoy añadiendo azúcar. Y ya. Miren, mi arroz ya mismo está listo. Y hice lentejas, riquísimas lentejas. La menestra de lenteja. Y ahorita ya le puse esto en brollo para que se hagan como medio tostaditas. Y ya listo, Jalisco. Voy a meter esto en la nevera, en la freezer, para que esté hielo. Son a las 12:27 y mis hermanos llegan a las 1:15. Entonces, listo, Jalisco. Ya está listo el almuerzo. Está todo limpio. Ayer limpié toda la casa. Llegando de la universidad, me puse a mapear, a limpiar. Y está limpio. Entonces, aquí también la cocina, ya limpié todo, recogí todo. Para que no esté, para que no se me haga difícil de lavar luego. La propuesta necesita una limpia tradición que generó varios meses de protestas. Ricito está ahí debajito. Crisis política de las acostadito. ¿Cierto, Pati? ¿Estás acostado? ¿Quieres comer? Ya mismo, ¿ok? Mi hijo está arriba con Natalie.
Esto le voy a poner de nuevo en el oven después de que esté listo las ribs. Ya vinieron las chicas a comer. Say hi. Cocinita, tuve que volver a cocinar porque se nos acabó la comida del lunch. Mis hermanas fueron por segundo platito. Pero bueno, eso quiere decir que les gustó lo que les cociné. Y bueno, aquí haciendo rapidito carne molida con papas y arroz. Y estoy aquí puesta una mascarilla que es el cornstarch, que es la harina de maíz con clara de huevo. Y el honey, que es la miel. Y le mezclo y me hace una mascarilla. Está bien, bien tieso. Miren, está bien tieso. Y bueno, ya está más de 20 minutos, me la voy a lavar. Y porque mi hermana me acaba de llamar diciendo que arriba llegó una caja que ordené cuando estaba el sale hace 2 semanas. Y me ordené unas ollas porque ya necesito, ya más de 7 años sigo con las mismas ollas. Entonces voy a ver si ya llegaron y les muestro las ollas que compré. Espero que me guste. Bueno, me voy a sacar la mascarilla. Hermosísima. Valía esto a 280. Estaba a 120. De 120 tenía un cupón de 25% más 10%. Me salió como a $89 por ahí. Sin mentirles. Y leí el review. Tenía el review buenísimo. Casi todo el mundo decía que estas ollas son buenísimas. Esta vez me tomé el tiempo para leerlo. Porque como me gusta cocinar, tengo que tener también ollas buenas. Son de la marca Farberware, clásicas series. Incluyen también, miren, no sé si la pueden ver. Incluyen las cucharas, 2 sartenes, olla y la olla grande. Bueno, vamos a abrirlo. Miren qué hermoso están. Miren, está hermosa. Están bien livianitas. Miren qué bonitas que están. Tienen estas cositas. Están hermosas. Esa, la primera. Esta es la más pequeña, me imagino. Miren qué hermosas que están. Estas están más pesadas, estas de ahí encima no estaban pesadas, estaban bien livianas. Miren esta hermosura, están bien bonitas. A ver. Miren la tapa, bien bonita la tapa. Las tapas están por toda la receta por aquí. A ver. Miren, esta olla es la más grande creo que es, justo para hacer mis sopitas. ¿Estaba ahí? Esta está pesada también, miren qué bonita. Hasta aquí. Yo creo que esta es la tapa de esta. Sí, esta es la tapa de esta. Esta es otra olla. Me encanta esta manera como hace el diseño. Estaba aquí. Creo que estaba aquí. Sí, estaba ahí. A ver. Viene esta de aquí. Bien bonitas. Y incluye este manual
Y me vino esto, mira. Unas cucharas. Unas cucharas. Mira, me lleno tres cucharitas de aquí. Estas no tienen. Lo malo que no es tan grande. Voy a tener que comprar un sartén más grande. Porque, mira, no tiene nada. Porque necesito una grande. Súper, súper bonitas. Miren qué bonitas que están. Están bien, bien bonitas. Miren, hasta me pueden ver ahí. Bien, bien bonitas. Solo el sartén no vino tan grande. Voy a tener que comprar un sartén más grande. Porque me hace falta un sartén para hacer pescado frito. Pero todo está bien. Mira, mi perro quiere salir. ¿Qué pasa, Rey? ¿Quieres ir afuera? No puede salir. ¿Por qué? Porque no puede. Sí puede. ¿Quieres salir? No puede. Ya. Bien bonito. Y esas cucharitas. Quiere seguirles a los patos, a los geese. Me va Jaden a jugar. Hoy miércoles tenía juego. Les corre. Hola amigos, aquí ya yendo a terminar mi vlog, me voy a despedirles. Ya son como las 7 de la noche, ya llegando a la casa, lo único que mi esposo va a merendar, voy a hacer bañar a mi hijo y bueno, mañana es su primer día de escuela, entonces ya me voy a despedir. Les estaré grabando mañana porque mañana es el primer día de mi hijo que va a tercer gradito. Y bueno, nos vemos. Muchísimas gracias por tomar su tiempo y ver este video hasta el final, si es que lo vieron. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos estamos viendo mañana, si Dios quiere. Y bueno, hasta la próxima. Se los quiere muchísimo.